Con el permiso de la presidenta. Hoy estamos aquí para analizar la forma en la que ha sido gobernado este país durante los últimos 2 años. Y la conclusión es muy clara. La forma en la que este gobierno ha dirigido la política de este país es pasado y representa pasado. Pareciera que todas las ideas de este gobierno salieron de un manual de 1950, pero no, quiero decirles que salieron de ideas del pleno 2020. Sus ideas, sin duda, están atándonos al pasado, sacrificando nuestro presente y condenando nuestro futuro. ¿Y por qué decimos hoy que este gobierno es y representa pasado? Miren, simplemente si vemos la política de medio ambiente, esto queda muy claro. Porque la forma en la que se han tomado decisiones en este rubro es y representa pasado. Pasado es creer que se puede destruir a la naturaleza sin consecuencias. Pasado es apostarle a las energías fósiles que destruyen el medio ambiente. Pasado es creer que la atención a la emergencia climática puede esperar. Incluso pasado es no reconocer la emergencia climática. Pasado es desmantelar a las instituciones encargadas de velar y cuidar por la naturaleza. Pasado es pensar que un tren vale mucho más que las selvas del sur de nuestro país. Incluso pasado es construir un tren que funciona con diésel en pleno 2020. Pasado es destruir hectáreas y hectáreas de manglares para construir una refinería que hoy ya es obsoleta, que hoy ya es pasado porque el mundo entero se está moviendo a las energías renovables. Pasado es pensar que las energías fósiles van a salvar a nuestro país cuando lo único que están haciendo es condenarlo. Pero la política de este gobierno no solo es pasado en el medio ambiente, también lo es en la forma en la que nos trata a nosotras las mujeres, porque hoy lamentablemente tenemos un presidente que se preocupa más por un cuadro que por los feminicidios que suceden todos los días en nuestro país. Minimizar las luchas de nosotras las mujeres. Pasado es creer que sin nosotras se puede construir México y se puede construir futuro. Pasado es recortar presupuestos y programas que son de apoyo para las mujeres. Pasado es no hacer nada frente a las violencias que vivimos todos los días en este país. Pasado es pedir a las mujeres en plena pandemia que se queden en casa con sus violentadores sin apoyarlas, condenándolas a la violencia. Pasado es quitarle programas como las guarderías a las mujeres trabajadoras. Es creer que las mujeres ganamos lo mismo en este país que los hombres. Pasado es decir que este gobierno es feminista cuando todos los días sus acciones atentan contra nosotras las mujeres. Pero pasado no solo es en la política de medio ambiente ni en la forma en la que nos tratan a nosotras las mujeres. El pasado que representa, que es y representa este gobierno, también es en la forma en la que ha tratado la seguridad de nuestro país, porque este gobierno cree que la guerra hace la paz, cuando eso ya nos quedó muy claro a todas y a todos que no es cierto. Pasado es, por supuesto, apostarle a una estrategia fallida que ha demostrado en los últimos 2 sexenios que no sirve de nada. Pasado, por supuesto, que es la militarización del país y declarar la guerra en contra del narco. Pasado también es la ley de seguridad interior, pero pasado, por supuesto, que también es violar nuestra constitución para hacer una guardia con mando militar y creer que eso va a resolver los problemas de nuestro país. Miren, voy a concluir mi participación solo hablando de la forma en la que este gobierno ha enfrentado la pandemia que estamos viviendo, porque ese, claro que también es una oda al pasado. Es pasado porque desestima la ciencia, es pasado porque es un gobierno negligente, es pasado porque no quiere corregir el rumbo, es pasado porque en nuestro país ya hay más de 70.000 muertos y el responsable sigue sin renunciar. Por todo esto, por todas estas razones, es que este gobierno es y representa pasado. Es por eso que en Movimiento Ciudadano hace 2 semanas hicimos un llamado a la nación entera para que hagamos un nuevo trato y comencemos juntos la evolución de nuestro país, la evolución mexicana. Porque nos tiene que quedar muy claro, si las cosas no cambian, si no corregimos el rumbo y le empezamos a apostar al futuro,
vamos a condenar a estas y a las próximas generaciones. Y hoy que estamos en el marco del Día de la Independencia de México, valdría la pena que México se independizara nuevamente, pero de muchas otras cosas. Por ejemplo, que nos independizáramos de ese pasado que está amenazando nuestro futuro, que nos independizáramos de la violencia que vivimos las mujeres, que nos independizáramos de las energías fósiles que nos están robando la esperanza de un futuro, que nos independizáramos de las violencias que vivimos en cada rincón, porque nos tiene que quedar muy en claro, el futuro de este país será feminista o no será, porque el futuro de este país será ambientalista o no será, porque el futuro de este país será en paz o no será, porque el futuro de este país será de la mano de las mexicanas y de los mexicanos o no será. Es cuanto. Gracias, senadora.